¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la semana? Bien, ¿no? Pues te damos la bienvenida un día más aquí a Jungle Ride. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos de nuevo y escucha. Ya sabes que durante 25 minutos vamos a estar contigo, ¿sí? Mi nombre es Paco González. Espero que disfrutes de este workout, de este entrenamiento, de este ride. Y sobre todo, muy atentos, porque la última parte vamos a trabajar bien duros. Tenemos preparado para ti un HIIT, un entrenamiento interválico de alta intensidad. Pero siempre recuerda que la intensidad, aunque hablemos de intensidad alta, va a ser siempre la que tú marques. ¿De acuerdo? Vamos a por ello. Vamos a empezar a pedalear. Vamos a colocar una resistencia baja, fácil o muy fácil. Simplemente vamos a aumentar la temperatura de tu cuerpo, aumentar tu frecuencia cardíaca y, sobre todo, a prepararnos para el entrenamiento de hoy. ¿Estás ahí, no? Vamos a por ello. Disfruta con la música. Ajusta bien tu intensidad y sobre todo tu ritmo, porque esto, como sabes, es ritmo. No importa con el dispositivo, con la bicicleta que estés trabajando, ¿sí? Tú ya sabes cómo trabajar con ella, tengas o no tengas pantalla delante, tengas o no tengas, pues, los típicos mecanismos que hay para aumentar la resistencia, trabaja igual, ¿de acuerdo? Porque fíjate que lo vamos a hacer muy fácil para ti. Sobre todo no vamos a hablar de niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 24. Cuando hablamos de aumentar la resistencia, sino simplemente percibe el esfuerzo, ¿de acuerdo? Percibe el trabajo. Y muy atentos a las sensaciones que tu cuerpo te da, ¿sí? Relaja bien tus hombros. Vamos a aumentar un poco más la resistencia, ¿sí? Para que empieces a sentir un poco más el trabajo. ¿De acuerdo? El ritmo no cambia, continúa igual. Simplemente lo que queremos es que pases de una zona muy fácil a una zona algo más complicada, pero que sigue siendo fácil para ti, ¿sí? Eso es. ¿Lo tienes? Dame solo un minuto. ¡Un minuto! Quédate sentado con nosotros. Disfruta del ciclismo indoor. Sigue ahí, sigue ahí. Siéntete libre, ¿eh? Sobre todo de dónde colocas tus manos en el manillar. Busca una posición de tus manos cómoda, aquella que te permita pedalear con fluidez, que permita que tu cuerpo durante estos casi 25, 28 minutos se encuentre bien, ¿sí? Bueno, ahora vamos a aumentar un poco más la resistencia. Ya no es tan fácil, pero vamos a estar muy cerca de una intensidad moderada. Fíjate que aquí siempre hablamos de 5 diferentes intensidades, niveles de intensidades, desde muy fácil hasta muy duro, ¿sí? Incluso lo que puedes hacer es enlazar esos niveles con diferentes colores y diferentes sensaciones que te da tu cuerpo, ¿sí? Así que ahora, durante un minuto, nos vas a prometer que vas a aumentar un poco la intensidad, ¿sí? ¿Lo tienes? Coloca tus manos en el manillar si no los tienes. Mismo ritmo. Si puedes ver las revoluciones por minuto a las que estás pedaleando, entre 80 y 90. Con las veces de vuelta que da tu pie durante un minuto. O tu pedal, como quieras. Dame un poco más de resistencia, aguanta. Un minuto, solo un minuto, va.
¿Cómo te sientes? ¿Es fácil todavía? ¿Sí? Sentados. Ya habrá tiempo de ponernos en pie. Ya habrá tiempo de trabajar a más alta intensidad. Ahora lo que tenemos que hacer es poco a poco, ¿sí? Poco a poco. Ir aumentando tu temperatura corporal, tu frecuencia cardíaca, ir preparando el cuerpo para lo que viene. Vamos a dar un salto hacia un nivel superior, ¿sí? Zona moderada. Respira, respira. Ahora lo que queremos es que durante un minuto te levantes unos 20 segundos, te sientes otra vez, 20 segundos y te vuelvas a levantar de nuevo durante los 20 segundos. Lo hacemos dos veces. ¿Ves? Ese ritmo. Intensidad. Ya estás dentro. Estamos juntos en esto, ¿sí? 20 segundos, podemos. Arriba. Que el movimiento sea fluido, ¿sí? Tus piernas. Toda la parte superior de tu cuerpo. 10 segundos. ¿Estás? Eso es. Siéntate con nosotros. Es bueno que a medida que vas cambiando la posición de tu cuerpo, pues también cambies la posición de tus manos. Y siempre recuerda, hagas lo que hagas, mantén tus hombros bien abajo. Vamos a repetirlo de nuevo. Solo 20 segundos. Salta. ¡Qué bueno! Nos vamos a volver a sentar otra vez. ¿Estás? Ahora. Baja un poco la intensidad. Recupera. Fue solo una activación, ¿sí? Justo la necesaria para ir preparándonos. Ahora, escucha. Vamos a hacerlo distinto, ¿sí? El salto a la misma intensidad que antes, pero más corto. Si antes hablábamos de unos 20 segundos, ahora combinamos solo, escucha, aproximadamente 10 segundos. Incluso, si quieres, te puedes quedar sentado. Ahora, eso sí, aumenta un poco la resistencia, ¿sí? Tú eliges de fácil a moderado. Todavía no es duro, ¿eh? Bien. 20 segundos y saltamos. ¡Woo! ¡10 segundos! Como un rayo. Ritmo es el mismo. Tanto arriba como abajo. La intensidad es lo que cambia, ¿sí? 10 segundos. Siéntate. ¡Qué bien! Vamos a repetirlo otra vez. Otros 10 segundos. Arriba. Siéntate. ¡Ja! Una más. Siéntate. Salta.
¡Atrás! ¡Otra! Siéntete. Bueno, un minuto y medio. Tomamos aire de nuevo, bajamos intensidad. ¿Te recuperas? Solo un poco, ¿sí? Pero no vuelvas a la intensidad más baja de todas. Si puedes, quédate ahí en fácil, pero picando con la intensidad moderada, justo con la que está por arriba. Aire, relaja bien tus hombros. ¿Queremos agua? ¿Sí? Mira. Es solo prepararnos para lo que te habíamos hablado al comienzo del workout, ¿sí? En la entradilla, ¿te recuerdas? El tren interválico. Va a ser solo. Una serie de 7 repeticiones. Que al final lo que, fíjate, lo que nos importa realmente son las 6 últimas. ¿Y por qué? Porque la primera es quizás en la que va a servir como prueba hasta dónde puedes llegar en cuanto a intensidad para poder aguantar esos 30 segundos que te vamos a pedir. Fíjate que la cadencia a la que vamos a pedalear, ¿sí?, a la que vas a mover tus piernas, va a ser algo más baja de la que tenemos ahora. Aproximadamente entre 65 y 75 revoluciones por minuto son unos intervalos de fuerza. Cortos, pero que van a incidir muchísimo en tu musculatura. ¿Sí? Lo que vamos a tratar de conseguir, tanto tú como yo, es hacernos más fuertes muscularmente, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? Tú y yo, concéntrate. Lo primero es colocar tus manos. Marcar tu ritmo. Sin moverte de ahí. Eso es. Y ahora, comienza a ajustar poco a poco tu intensidad. ¿Lo tienes? ¿Ves? Vas aumentando. Eso es. Vas a volver a hacerlo. Vas a aumentar otra vez. Esa es la zona 5. ¡Salta! ¿Lo ves? Esta es la intensidad que debes de grabar. Ahora vuelves a bajar. Ya lo tienes. ¿Sí? ¿Preparamos? Probaste un poco, ¿sí? ¿Te fijaste a cuánto lo ponías? Ahora, cuando te pongas en pie, metes todo, ¿sí? 30 segundos. ¿Ves que vamos más rápido? Te va a costar un poco más. ¡Hey! Dame 15 segundos. ¡Casi estás! ¿Preparados? Siéntate. Muy bien. Ahora, escucha. Vamos por las 6 restantes. Probablemente ahora sí que tienes ya ese ritmo, esa intensidad. Ya sabes hasta dónde vas a poder aumentar tu resistencia. Pero escucha, te lo vamos a hacer muy fácil. Es más, te lo ponemos muy fácil. Mismo ritmo siempre, tanto arriba como cuando estás sentado. ¡Ey! Aguántalo ahí. ¿Preparados?
Ahí va. Señoras y señores, 6 repeticiones de 30 segundos. Intensidad muy dura. ¿Sí? Ya habrá tiempo de recuperar. Aproximadamente un minuto y medio. Pero ahora, salta. ¿No te sientes? Espera un poco. ¿Lo tienes? Nos sentamos. Reduce. Ey. No dejes de mirarnos, ¿eh? Bebe agua. Recupérate. Que volvemos a repetirlo. Fíjate que solo lo que tienes que hacer es hacer lo mismo que antes. Sí, es como si ya pasamos una. Volvemos a coger otra. Te la preparas. Y durante 30 segundos más vuelves a pasar. ¿Estás? Concéntrate. Abre bien tus ojos. Míralos fijamente. Aumenta resistencia. ¡Va! ¡15 segundos! Ahora, tiempo para sentarte, tiempo para recuperar. Tú sigue ahí moviéndote, ¿sí? Ahora, lo vas a hacer tú solo. Sabemos que puedes. Es simplemente repetir lo mismo. E incluso, ahora que estás atravesando el ecuador de este entrenamiento interválico, quizás vas a atreverte a ponerle algo más de intensidad. Quizás un punto más de resistencia. ¿Lo tienes? Sí, sí. Te estamos viendo. Atentos, agárrate fuerte a la manilla. Aumenta resistencia. ¡Salta! ¡20 segundos! ¡Bien! ¡15 segundos! ¡10 segundos! ¡Solo 5 segundos! ¡4, 3, 2, 1! ¡Siéntate de nuevo! ¡Ey, voy a volver, eh! Voy a volver contigo, ¿eh? Que no es cuestión de que lo estés haciendo tú solo, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo los dos juntos, ¿de acuerdo? Pero fíjate, vamos a pedir un poco más de intensidad, ¿sí? Solo un poco más de intensidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Un punto más. ¿Puedes? Seguro que sí. ¿Sabes cuánto nos quedan, no? 3. Has cruzado la parte central de la parte más dura del entrenamiento de hoy. ¿Te atreves? Vamos a ir juntos. Agárrate fuerte. Relaja bien tus hombros. No pierdas el ritmo. Respira profundo. ¡Qué bueno! Hoy nos has elegido, ¿sí? Has elegido a Jungle Run. Estamos súper, súper, súper contentos de que estés ahí con nosotros. Todo el equipo que hace posible que lleguemos a ti,
que lleguemos a todos los lugares. ¡Salta! ¡Uh-huh! ¡15 segundos! ¡Sí, sí! Es tiempo para que tú y yo nos sentemos y recuperemos. Respira, respira. No hemos acabado, ¿eh? Has contado bien, ¿eh? Quedan dos más. Bueno, vamos a atrevernos a ponerle un punto más arriba. Pero escuche, es muy importante que todo lo que aumentes te permita mantener esos 30 segundos, esa intensidad. ¡Vámonos! Sí, sí. Oh. Yo sé que cuesta, es duro, muy duro, pero es poco tiempo. Y no sabes tú lo que ayudas a tu físico, a tu cuerpo, a tu mente, en este corto periodo de tiempo trabajar así de duro. Siéntate otra vez. Vamos a por el último ahora, ¿sí? ¿A qué hora las sensaciones que tienes es como si las piernas fueran solas, eh? Pues, a ver si eres capaz de ayudar un poco a tus piernas a que continúen igual. Solo queda un esfuerzo más, solo un esfuerzo más de 30 segundos. Te vamos a prometer que vamos a acabar aquí, ¿sí? ¿Lo tienes? Salta. Sí. Vamos, vamos. Últimos 15 segundos. ¡Ah! ¡Qué power! ¡Qué potencia! ¡Qué fuerza! Eso es. 3, 2, 1, siéntate. Solo estamos tú y yo, ¿eh? Tómate tu tiempo, relaja bien tus hombros. Vamos a continuar ahí. Solo unos 2-3 minutos más. Y esto se acaba, ¿sí? Ahora aprovechas. Con muy poca resistencia, te recuperas, respiras, hidratas. Y siempre recuerda que al final, cuando ya te bajes de la bicicleta, que es cuando tú realmente te sientes para bajarte de la bicicleta, realiza ejercicios de flexibilidad, ejercicios de estiramiento, que vas a hacer que vuelvas otra vez al estado.
sientas contento de haber trabajado, de haber alcanzado el objetivo de hoy. Poco a poco puedes ir bajando la velocidad de pedaleo, la velocidad de tus piernas, hasta que vas a una velocidad como mucho más suave. Nosotros ya nos detenemos. Te agradecemos mucho que hayas estado un día más con nosotros. Y en nombre de todo el equipo que hace posible Jungle Ride, nuestro más sincero agradecimiento. Será hasta una próxima ocasión. Disfruta de la semana, disfruta de tu tiempo y sobre todo disfruta de ti y de las personas que estén a tu alrededor. Hasta pronto.